Estamos ya en la mesa de análisis político. Siempre hay materia para la mesa, pero hoy particularmente bienvenidos y muchas gracias, Paulino Loría, Ramón Izaguirre. Antes que nada, es de caballeros reconocer que el señor nos ganó una comida. Ganaste una comida. Ah, sí. O media comida. Y puede ser que gane hasta dos. Media, puede ser que la otra la pierdas. Ya voy en la sonda, por lo menos. De todas maneras, vamos a comer. El doctor José Ángel Córdoba es el candidato de la Alianza Priver de Panal. Ramón Izaguirre siempre dijo que por ahí iba a ser. Paulino Loría, vencido por los valores de la amistad, se negó a ver lo que ya se venía y siguió apoyando a Martín Ortiz hasta el final. Y yo, tratando de hacer un ejercicio de audacia política y de imaginación, dije que Roberto Pesquera, que ahora ya no lo quieren meter ni a la planilla de candidato a regidor. Ya no lo quieren ni meter a eso. Sí, yo creo que, bueno, ha sido un peregrinar muy complicado en el PRI, y yo sacaría como conclusión de la postulación de José Ángel Córdoba una... lo primero que diría es, creo que el PRI está lanzando al candidato que puede dar batalla, sobre todo ante la debacle de estos últimos dos años y medio. Pero también creo que esto denota una derrota interna del propio PRI. O sea, el PRI que durante más de 20 años no gobernaba León, el electorado le concede una nueva oportunidad para gobernar y no puede establecer un mecanismo de continuidad. Lo que le ofreció a los leoneses tal parece que se parece más al viejo PRI que al nuevo, un PRI muy antimoderno, y entonces ante la imposibilidad de ejercer una continuidad tiene que ir por un externo como única posibilidad de tal vez ganar, porque adentro no había cuadros que... Digo, puede haber cuadros muy talentosos, como el propio Martín y todo, pero no había cuadros ganadores. Al menos esa es una primera lectura que yo hago de la postulación del doctor Córdoba. ¿Te animas? Pues no se puede saber si se gana o no mientras no se intenta y mientras no está en los hechos. Las encuestas o las estadísticas en un momento dado son ilustrativas, pero no son definitorias. A mí me parece que en una campaña electoral ya abierta en forma y con la organización y la estructura que tiene actualmente el PRI municipal, y con esta lluvia de inauguraciones de obras aquí en la ciudad que se viene en los próximos 15 días como nunca se había visto, creo que tenía la fortaleza ahí de que Martín Ortiz repuntara, y creo que hubiera sido el idóneo para la ciudad. Me da tristeza que no haya sido, como otras tristezas que hoy por la mañana estaba anotando ahí en la soledad de mi vecina. Compártelas, por favor. Y mis tristezas. Haz catarsis aquí. Y me decía que, me preguntaba Arnoldo que qué obras. Bueno, pues son varias. Primero, la de Paseo de los Insurgentes, parte de la Timoteo Lozano, varias calles más pavimentadas, parte de la Plaza de Gallos ya más en forma, ya mejor equipada, ya mejor remozada, y una serie ahorita de obras que me pasan de... No, bueno, Bárbara Botello se tomó el tiempo... Casi por 3 mil millones. Se tomó el tiempo para llevar a Córdoba a Villalobos el lunes en la mañana a hacer una gira por todas estas obras. Esto lo va... Ah, la otra, la Plaza de la Ciudadanía, de acá de la Colonia Presidentes. La otra parte de las varias plazas que se van a... Bueno, esto produjo que el doctor Córdoba en su discurso de toma de protesta hiciera una defensa de la administración de Bárbara Botello, diciendo que estaba muy mal juzgada y que tenía una gran e importante obra pública, que era una campeona de la gestión para bajar recursos. Pero bueno, el tema al que yo me centraría es suficiente la obra pública para generar prestigio político, solidaridad de la ciudadanía con el político que la gobierna? Porque hemos visto muchos casos. Nadie puede decir que Peña Nieto no está haciendo obras, y además está planteando un aeropuerto espectacular, está planteando el tren rápido. Pero el problema de Peña Nieto en este momento es que lo que está cuestionado es la honorabilidad con la que se están asignando los contratos, ¿no? Sí. Entonces, la gente también está acostumbrada a pensar que la obra pública le permite a los políticos hacer manejos con el dinero público. Sí. ¿No? Cuando no hay honestidad, también se convierte en un boomerang, ¿no? ¿Quién sabe? Fíjate que la historia política, desafortunadamente, la cultura nacional, no me dejará mentir aquí Ramón Izaguirre, desde antaño, desde la presidencia de Miguel Alemán,
pues se hablaba de muchas frases que aún siguen vigentes pese a nuestras convicciones. Pero estás hablando de un régimen político donde no había equilibrio partido, de competencia. De que si me bañaba tenía que salpicar a los demás, de qué bueno que haya obra, aunque roben. Esto sí hace obras y aunque sabemos que roba, lo hacen. Y todos esos apotegmas, obviamente inmorales, que no compartimos, de mucho menos, siguen muy acendrados en las bases del pueblo mexicano. Por eso la obra sí es un gran impulsor político en cualquier contienda. El problema no es que sigan muy acendrados en la ciudadanía, sino que siguen muy acendrados en los políticos. Serían enviciados, sí, ¿verdad? Sí, porque si no, a lo mejor esas frases se hubieran acabado hace algunos sexenios, ¿no? Creo que pero mira, por sigue ejemplo, esta percepción. Muy fuerte que el asunto del centro de la ciudad haya surgido este tema de Rincón Bajío, la empresa no haya terminado, no se le haya podido sancionar. La inconformidad de los comerciantes. Que aunque sea un caso chiquito y poco dinero, la impresión que queda es están haciendo negocios. O sea, no se refiere nada más, a, como tú dices, Paulino, a creencias populares. Ha habido evidencias de que en este caso... Yo lo fundamentaba Juan Manuel a tu Oliva, pregunta de que sí, sirve la obra pública políticamente para impulsar... Juan Manuel Oliva, claro que sí, hizo muchísima obra en Guanajuato, y es un político con muy poco prestigio. Uh-huh. Miguel Salim estaba planteando un asunto también faraónico de obra pública, cuate, un edificio aquí en León, el ISEG iba a construir una cosa enorme y tampoco le funcionó políticamente. Pero esos eran proyectos y eran los del de Salim, ¿verdad? Estas no, estas van a ser, son obras tangibles. ¿Las de Oliva son tangibles? O sea, atracción de empresas, carreteras, escuelas, universidades. Y Oliva no es un político más prestigiado que Juan Carlos Romero Hicks, por ejemplo, que Carlos Medina, un exgobernador. Yo no creo de veras que el hacer obras y el que esta tarea de inaugurarlas a contrarreloj antes de la veda electoral posicione. Digo, sí creo, o que vaya a cambiar un posicionamiento. Es que sí podría ser, si aparte hay un ejercicio de inclusión, de honestidad, de transparencia, si fuera todo eso junto, yo creo que sería muy benéfico. El problema es cuando pones a competir unas cosas contra otras. Yo creo que va a posicionar al PRI y lo va a explotar, el beneficiario de todo esto va a ser el doctor. Pero también va a haber una serie, o está habiendo una serie de inauguraciones y de este mismo efecto por parte del gobierno del estado, buscando también posicionar a sus candidatos, que a lo mejor incluso este tipo de cosas acaban una a la otra pues contrapesándose, ¿no? Pero no nos equivocamos, porque mira, una obra, ¿a quién beneficia? O sea, la Plaza de Gallos, el Puente de la Herradura, sí beneficia a los que todos los días pasan por ahí. Y hay una gran masa de ciudadanos a los que no le importa porque no utilizan esa carretera todo el tiempo, lo utilizarán muy eventualmente, pero que ven otras cosas, que están afectados por el que la basura ya no pasa todos los días, que están afectados por la inseguridad, ¿no? Sí. Hay otros valores a tomar en cuenta. Ese es el parece a mí que es el talón de Aquiles. Por ejemplo, la Sardaneta, pues es muy importante en esa zona. Seguramente cambiará la faz de ese sector de la ciudad. Pero yo te apuesto que hay un 90% de colonias a las que no les importa lo más mínimo. Aunque sea una obra de beneficio colectivo, sí, ¿no? Por eso, esa distribución estratégica que me parece que se hizo, yo no participé en ello. Parece que participó un comité ahí de urbanistas, constructores. Bueno, esa siembra de obras a largo y ancho de la ciudad. Yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que es muy importante. Yo creo que un gobierno debe hacer obra pública y mantener la ciudad competitiva. Pero lo que no puede un gobierno es pretender que eso se le convierta en capital político. Pero sí se. Te voy a poner otro ejemplo. El gobernador que transformó León fue Enrique Velasco Ibarra. No terminó su mandato, ¿no? Raúl Robles, que fue su artífice, bueno, pues tampoco concluyó una carrera política y terminó hasta ahí con una situación delicada personal, ¿no? Una situación de... Entonces, bueno, desde hace tiempo tenemos el ejemplo. Carlos Salinas de Gortari transformó este país. La red carretera que hizo Salinas era impresionante. Y luego se le complicó la vida al final de su mandato presidencial. O sea, la obra pública no sustituye a la política. Dicen que no me recuerdo esta frase final. O sea, la política gobierna hombres, la administración gobierna recursos y distribución de cosas, y deben ser complementarias. Sí, yo creo que esta administración, si pretendía construir una candidatura
desde el primer día que entró, como parecía, ¿sí? Y parecía que esa candidatura o esa precandidatura era ir preparando a Martín Ortiz como el candidato natural, dijéramos, de toda esta administración, yo creo que al final del día cargó a este precandidato con más lastres que con logros, al menos en términos de percepción. Más allá de los méritos propios de Martín, Martín fue cargando cada vez más piedras en esta precandidatura, al grado que hubo, insisto, que optar por un candidato externo del PRI. O sea, el PRI no, y a lo mejor el CEN se equivoca, Paulino, pero al menos yo la primera lectura que hago es que en la percepción del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es decir, a ver, no hay un priista con el que podamos ganarla. Y entonces vámonos con el capital político que tiene una gente como José Ángel Córdoba, con quien además ya desde antes había habido ciertas relaciones, cierta interacción entre el PRI y entre el Verde y él. Vamos aprovechando el capital político construido en una buena parte de su vida, y además el capital profesional, etcétera, ¿no? Yo creo que ese fue el análisis, y eso deja muy mal parado al PRI como un instituto que tendría que estar ofreciendo las diferentes alternativas de continuidad, ¿no? Yo diría nada más una cosa que abona todo esto. O sea, Bárbara Botello le atinó en la campaña al diagnóstico que hizo ella y su equipo de campaña cuando planteó el cambio tranquilo. Cuando se dieron cuenta que necesitaban el voto panista para ganar, ¿no? Y luego erró completamente cuando quiso hacer su administración demasiado priista. Estos acarreados vestidos de rojo en todos los eventos, el viejo uso del PRI, del corporativismo y todo, y no seguir gobernando lo que sabían que tenían en sus manos. Una ciudad de corazón panista, harta del PAN, a la que había que tratar con mucho tacto para voltearla lentamente hacia otra opción política. La confrontaron demasiado rápido. No, violentaron su propia estrategia de un cambio tranquilo, resumirlo en una frase. Muchos de ustedes, y entonces los comentaristas decían que se dedicó a prolongar su campaña en 2 años. Incluso la solución de Córdoba, más que su prestigio personal, implica la posibilidad de atraer voto panista. Otra vez. O sea, esta ciudad no se gana sin el voto panista. Y es una apuesta al candidato más allá de los partidos, ¿no? O sea, más, al candidato apostando. Pero también por su tinte partidista. Porque si Córdoba hubiera sido perredista, no tendría la misma rentabilidad. Sí, seguramente. ¿No? Bueno, y en una ciudad, como tú lo acabas de mencionar, como León, con un corazón más panista. Que no es esta coyuntura. Es cristiano. Es sinarquista, es una ciudad con una historia de conservadora políticamente hablando, ¿no? Sí, totalmente. Y ha cobrado su bono cristero, su bono conservador, pues con esos 24 años de poder que estuvieron y que hubo este impasse hace 2 años con Bárbara, pero por el factor de que un gran número de panistas cambió su voto. Cambió su voto, no sabemos si fue temporalmente, transitoriamente, lo sabremos hasta este próximo 7 de junio. Bueno, pero ahora vamos a ver hacia adelante. ¿Qué complicaciones se le vienen a esta campaña con un candidato como José Ángel Córdoba, que tampoco es un político profesional acostumbrado a estas negociaciones arduas? Tiene 3 fuerzas políticas bajo su mando. Sí, ya le están imponiendo al coordinador. Una de ellas, que es la más importante, fragmentada en muchas corrientes. Vamos a analizar la perspectiva, sí. Ya no lo que va a pasar, sino lo que vamos va a pasar. Vamos a analizarlo como si fuéramos nosotros parte de su comité de campaña. Creo, sospecho que tú por ahí. No, y a mí no me han invitado. Es más, yo lo conozco al doctor Córdoba, nada más de saludo, de vista. Jamás he platicado con él. Ni he sido su paciente. Mi familia ha sido paciente, pero de un colega de él que es vecino y que comparte ahí el mismo recinto por la Quiles Cerdán, donde tienen su consultorio, pero yo nunca he tenido oportunidad de dialogar con él sobre estas cosas, ¿no? Y mucho menos, y a mí no me han invitado personalmente, ni él, probablemente algunos de sus auxiliares, sus segundos, terceros de a bordo, pero bueno, pues eso es muy diferente. No sé, no lo conozco, entonces si me dicen que voy a colaborar con él y todo, pues la verdad, hasta ahorita no he tenido ningún llamado, ninguna
convocatoria, pues, no es para yo decidir, ¿verdad? Porque ya, pero ¿cómo lo ves? Un poco entonces desde afuera. Yo lo veo con primero, pues, con preocupación y con tristeza de que no fue dentro del mismo instituto político del PRI, no tuvo la suficiente sabiduría, fuerza o todas las razones que esgrimió aquí Ramón Izaguirre para haber elegido a un priista de su ahora sí que de internamente de su propia creación y evolución. ¿Por qué no jugársela con un priista de esa envergadura o de ese nivel y apostarle pragmáticamente a un externo? Eso me preocupa porque podría revertirse. Ya estamos viendo voces discordantes apenas a 2 días de su unción como candidato, al designar a su coordinador de campaña. Y pareciera que fue muy apresurado una pifia, se lo están ya impugnando al doctor Primo Quirós, quien no sabemos si desde antes ya tenía un pacto con él o un trato, o bien si llegó al abordaje apenas hace 15 días, se acercó o algo. La cuestión es que ya en estos 2 días hay efervescencia, hay inquietud política, inconformidad dentro del mismo equipo. Es lo que veo yo desde acá. Bueno, ¿y crees que eso sea decisivo en la campaña? Es decisivo. Esas discordias yo creo que van a existir. Para Alejandro Arias, claro, para aglutinar, eso es lo que iba a decir. Bueno, ¿dónde va a quedar Alejandro Arias? Que él sí, pues es un seguidor y abiertamente del doctor y lo hizo públicamente. Bien. Esos 3 coordinadores, subcoordinadores, señalaban que uno de cada partido, pues cómo se van a coordinar, con qué gentes, con qué elementos, cómo lo van a lograr, cómo lo van a hacer. Eso es lo que es preocupante. Y luego todavía, que es lo que viene, el costal que debe tener ya de armas y de cuestiones contra el doctor por parte del Partido Acción Nacional. Creí que ibas a decir de Bárbara Botella. No, porque pues todos tenemos algo que te inventen o te digan o que sea real, y ahora con tantos videos, pruebas, con esa facilidad. Ya sacaron la foto donde está dormido en San Lázaro. Con esa facilidad histórica que tenemos ahora de todos los elementos tecnológicos que hay en Wikipedia. ¿Tú crees que va a haber guerra sucia? Yo creo que va a haber guerra sucia. Ramón, te parece que sí, yo también creo. Me parece que no va a faltar. Yo creo que independientemente de quién fuera el candidato, iba a ser muy difícil consensar, incluso de entrada al mismo PRI, porque como bien lo mencionas, es un PRI muy resquebrajado, y consensar al propio PRI iba a ser complicado, y luego consensar al Verde y consensar. Lo disciplinaron desde México. Como sí. Son estas cosas, pero tampoco es sano eso, porque claro, no se logra. Porque al final de cuentas, la operación final es superficial, puede ser algo falso, algo superficial, sí. Algo maquillado, donde todos están muy de acuerdo. Por debajo hay grietas. Y dependerá mucho de él, el poder cuestionar o que esto se resquebraje más, pero empieza resquebrajado, y iba a empezar resquebrajado quien fuera. Yo creo que esto es un escenario que tendría que tener previsto el candidato, sea quien sea. Ahora, ¿no? ¿Impactará eso en la votación? Supongamos que pasa lo que todos prevemos y lo que ya se anuncia en estos días. La campaña es un caos. Los coordinadores de campaña van y vienen. Los partidos se dan patadas por debajo de la mesa. Hay lucha por las posiciones. O sea, Córdoba no logra posicionar un mensaje claro porque abajo hay una rebatinga terrible. ¿Esto le impactará electoralmente? Sí. Yo creo que sí, que definitivamente. Yo creo que hay dos factores que a mí me parecen muy importantes. Que hasta hace todavía unas semanas, el doctor Córdoba parecería como el candidato de mayor oposición a Bárbara Botello y viceversa, ¿no? Han sacado este tuit de la cuenta de Bárbara Botello en el que ella nunca expresa, he apoyado ni apoyaré. Sí, o sea, había una ruptura fuerte. Sí, Córdoba llega más como oposición que como gente jalada por el propio PRI. Si de esto resulta que acaban siendo una unidad, bueno, pues entonces Córdoba corre el riesgo de llevar, es cierto, todos los beneficios de la administración de Bárbara, pero también todo el lastre que haya generado, ¿no? Llevará los beneficios de estas inauguraciones a las que se refería Paulino, pero llevará toda la crítica social que ha generado la administración. Eso será, creo, lo primero de lo que tendrá que tener una estrategia José Ángel Córdoba para deslindarse. Y lo otro, pues sí, una estrategia de tejer muy fino para que esta alianza vaya unida. Si no, yo sí creo que impacta mucho en el voto.
O sea, nosotros nos sirve para especular en el sentido aristotélico y ve inclusive cómo le dan consejos, por un lado, el de Eliseo Martínez, que dice acérquese, que el doctor se acerque mucho al PRI, que esté con el PRI, que tome la bandera del PRI. Y por otro lado, otros analistas políticos le comentan y le dicen al doctor que no, que se aleje más del PRI, que no sea tan priista, que sea más ciudadano. Ya te está hablando. Ya, para ya, ya, ya me está hablando, probablemente sea el doctor que ya está hablando, ¿verdad? No, es una... Luego te llamo, hija. Es mi muchachita. No te preocupes, estamos aquí en una tertulia muy amena. Sí, entonces, ¿por qué carril se irá el doctor? No lo sabemos. Ahora, hace falta yo en la toma de posesión. ¿No tiene un entrenamiento político para eso? No, en esta unción que hubo el lunes, te fijaste con los nombres que hay, no hay gente, yo no vi a gente de mucho liderazgo dentro del equipo, dentro de los que ya se pronunciaron ahí en favor de él, gente con voz social o con autoridad intelectual, con cierta credibilidad pública, fuera de la inercia de priistas de vieja guardia. Pues no vi yo liderazgos nuevos, no vi caras de trascendencia, de preponderancia. Eso quizás le falta al doctor también, más que decir, ya está fulano conmigo, este ciudadano, muy respetable, muy bien, muy con cierta... ¿No será que en el PRI ya no hay ciudadanos tan respetables? Pues, pero él, como ciudadano, podría llegarse si tiene amigos para eso, ¿no? No van a decir que llegue cargado de externo. Tiene una complicación encima, ¿no? Sí. Porque además con eso son con los que tienen que hacer campaña, con los que tienen que cubrir los representantes electorales, etcétera. Ahí están unos ávidos de tener juego, como Alejandro Kornhauser, dentro de las, pues, de la dimensión de juventud, todavía podríamos considerarlo dentro de esa parte. No fue... El evento fue muy priista. Yo no vi... No fue un evento ecuménico de verde, PRI, PANAL. No, muy, yo muy no vi a este Vallejo, muy priista, muy viejo, ¿no? De la CNOP, líder de la CNOP, que hubiera estado ahí. Sí, el evento Vallejo, más bien añejo, así, muy muy a la vieja guardia, que no manda, sí, que no un buen culpa, mensaje. No era culpa de Córdoba, sino más bien de Bárbara, que fue la que lo organizó. Pero manda un mal mensaje, yo creo, porque la verdad, yo creo que el electorado estaría esperando precisamente ver más presencia del doctor Córdoba y menos de los partidos y sobre todo de las viejas prácticas de cada uno de los partidos que lo apoya, ¿no? Entonces, en la medida en que el doctor se pueda desligar de eso, yo creo que puede, sobre todo de estas viejas estructuras, puede ir creciendo su candidato. La segunda parte va a ser del PAN, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de seguir hablando del PRI. Les iba a decir que vamos a darle una revisada rápida cómo están las cosas en el PAN, donde sigue sin haber candidato. Hoy Gustavo Madero regresó ayer a la presidencia del PAN, ya despachó a Ricardo Anaya al Congreso. Se queda él con un secretario general nuevo, que es el zacatecano Trejo, y en control pleno de todo, las candidaturas, rechazó a Margarita Zavala, él va a ser el próximo coordinador parlamentario, quizás al mismo tiempo presidente del partido y coordinador parlamentario, lo que sería un extremo ya de poder en el PAN, inédito. Y bueno, al gobernador Márquez no lo ha dejado ni respirar con el tema de León y con otros temas. Ya a Luis Alberto Villarreal le concedió que su hermano Ricardo fuera candidato en San Miguel Allende, contra la oposición de Márquez. En Irapuato pusieron a otro vinculado al grupo de la Loma, Ricardo Ortiz. No lo era antes, pero ahora ya lo es, ¿no? Por la vía de Juan Miguel Alcántara, que son muy cercanos, por la vía del propio Sixto Cetina, de Alejandro Badía, que es candidato a diputado. Entonces, llevándose la tajada de León Madero en Guanajuato, cuando Guanajuato era el bastión donde los panistas locales nunca dejaban entrar a los nacionales. Por eso Córdoba no pudo ser candidato a gobernador, por eso Usabiaga no pudo ser candidato a gobernador. ¿Será que también se lleve esa tajada aquí con Sheffield de candidato? Pues hay muchas posibilidades, ¿ustedes cómo lo ven? Pues que o sí. Sheffield o Juan Carlos Muñoz, si Madero no está cerrado a uno solo. Si Madero está totalmente de acuerdo. Madero Villarreal, ¿no? Madero Villarreal, pues sí, lo más probable es que sí sea Sheffield aquí. O Juan Carlos Muñoz, que es también de ese grupo. Es de ese mismo grupo. Se afilió a ese grupo después de ser olivista. Recuerdo lo que dura. Yo pensé que después de aquella fiesta. El grito del video. Pues el de la pensé fiesta. Que era como fiesta de iniciación. Pudo ganar ahí la candidatura. Pero no creo que cometan esa torpeza en el PAN.
Yo sigo pensando que el candidato del PAN va a ser Héctor Jaime Ramírez Barro. Creo que eres de los muy pocos que ya lo piensan. Ya muy pocos. Y ya nos seguimos. Porque está además Héctor López Santillana. Me quedé con Martín Ortiz hasta el final. Sí. También me quedo con Héctor Jaime. A ver, López Santillana surge como propuesta de Márquez ante el veto que están sufriendo por parte del Comité Nacional sus dos cartas, Diego Sinué y Ramírez Barba. Sí, yo sigo creyendo que efectivamente hay dos escenarios, ¿no? Uno, el escenario en el que el CEN del PAN imponga candidato, y entonces, pues evidentemente quedan fuera los candidatos que ha auspiciado o que marca como favoritos el gobernador, y entonces aparecen, coincido con Tigo Arnoldo, Juan Carlos Muñoz, o aparece Ricardo Sheffield. Yo seguiría apostándole a que va en León, a pesar más las consideraciones al gobernador. Yo también creo que el gobernador. Sobre todo porque habíamos... Márquez debe tener una mano. Hasta ahorita han de ser puras. Y habíamos considerado que el PAN estaba esperando quién era el candidato del PRI. El hecho de que haya cedido en San Miguel, de que haya cedido en Irapuato, podría decir, bueno, a que se cambió de algo, ¿no? Ajá. Pero pues no se ve claro, no acaba de salir. Esta declaración que yo escuché ayer del gobernador, donde que me parece, por cierto, desafortunada, yo le gané al doctor Concordo. Sí. Decíamos que es como si el entrenador del América, ahora que antes lo fue, de León, Matosas sale a decirle a los aficionados del América: yo ya fui campeón con el León, ya no me vengan a exigir ser campeón otra vez. Exacto. Aquí hay que ver hacia adelante, hacia atrás. También es como decir, yo ya pude, entonces déjenmelo a mí, o sea, vamos. No, pero peor, dice, ya no es mi contienda, cuando nos tocó, yo ya le gané, ahora ya no es bronca mía. Cuando sí es bronca suya. Exacto. Porque está tan metido. Con la primera declaración parece subirse al ring, ¿no? O sea, yo ya le gané y puedo volverlo a hacer. Hablábamos hace dos programas algo del tablero de ajedrez y de que estaban ellos moviendo así, y que creímos que erróneamente, porque ellos tenían que haber decidido independientemente del enemigo. Bueno, ya aún con esa teoría ya la tienen, ya tienen ahora el movimiento, el PAN. Bajo esa perspectiva, tendríamos que preguntarnos: ¿quién puede tener la mejor percepción del candidato que fuera el antídoto contra la candidatura del doctor y los tres partidos que lo postulan? ¿La percepción estatal, local de aquí del gobernador y su equipo, o la percepción del Comité Ejecutivo Nacional? Yo te doy una respuesta a esa muy sencilla. Ya se equivocaron con Salim. Exacto. Márquez sabía perfectamente que Salim era un candidato que lo lastraba. No solamente perdía a León, a él mismo le impactaba en una contienda cerrada contra Juan Ignacio, y nunca se atrevieron a hacer nada, a pedirle a Salim que declinara la candidatura. Ya ni siquiera Oliver era gobernador, que podía haber sido una presión para favor de Salim, ya había pedido licencia. Para mí hubiera sido un acto de autoridad política interna de Márquez, que le hubiera pedido a Salim que declinara y tratar de rescatar León. Sí. No lo hizo. Entonces, el Comité Nacional no tiene por qué confiar en que su visión es mucho mejor, ¿eh? Por eso es bueno, por eso me decía que es lo que deberíamos preguntarnos. Si esa la percepción, la mejor percepción de quién puede ser el antídoto para Córdoba, ¿de dónde puede venir? ¿Del CEN o de aquí directamente del gobernador? Yo creo que yo creo que la pregunta es la que no nos conduce a ninguna respuesta, porque más bien yo te diría, ¿por qué hay pugna en el PAN? ¿Qué es lo que está en juego en el PAN? ¿Por qué no han definido el candidato? La pugna no es por elegir al mejor candidato. La pugna es porque hay dos grupos que quieren mayores posiciones en el estado, y cada uno quiere que el candidato de León lo represente a él, ¿no? Porque están pensando en 2018. En 2018, claro. Eso es lo que decía, en la gubernatura y en la candidatura a la presidencia. Entonces, León es básica para ese grupo de Luis Alberto Villarreal, que nunca ha logrado sumar más allá de un 30% en las contiendas internas, teniendo candidatazos como Córdoba y Usabiaga, ¿no? Sí. Que no pudo darle a Madero el triunfo aquí, que tuvieron que tragar el polvo frente a Ernesto Cordero, que creo que fue el único estado que ganó. Ahora quieren quedarse con algo, quedarse con lo que se pueda. Si suben del 30 al 40 o al 50... Pues eso es mucho. Una plataforma para yo crecer. Creo que el tema es quien elija candidato a León está eligiendo muy probablemente al precandidato a la gubernatura. Sí, tiene, ¿no? Que entonces, ganar el que ellos elijan, tiene que ganar, o sea, quien de esos dos grupos, quien lo vea, tiene que ser un candidato ganador. Si no, incluso el capital, incluso Luis Alberto Villarreal no está pensando en Sheffield como candidato.
está usando a Sheffield, porque ya sabe que Sheffield es muy bueno para como es actor desde chiquillo, es distractor, es muy bueno para creerse todos los papeles que le encargan, que en realidad el candidato de Luis Alberto es Juan Carlos Muñoz, con todo y el baile es más, pues el baile fueron los dos juntos al baile, ahora sí que literalmente se lo llevó al baile, porque Luis Alberto quiere ser candidato en 2018 y Sheffield, si fuese alcalde de León, le iba a competir a él mismo, ¿no? Sheffield no tiene en ese sentido palabra, ¿no? Puede ser un factor de distracción. Cualquiera que sea el candidato, se vuelve un competidor natural al 18, más allá de las alianzas que en este que coyunturalmente establezca en el 15, ¿no? Yo creo que eso, y los políticos lo tienen muy claro, de aquí, una alianza de aquí al 2018 es un muy largo plazo, muy, muy largo plazo. Yo sigo creyendo que se va a imponer la mano del gobierno del estado, la preferencia del gobernador Márquez sobre la del local aquí. Sí, sobre todo en virtud de quién fue el candidato del destape priista. Luis Alberto ya tiene un alfil de primera línea en la Diputación Federal de Mayra Enríquez. Que Mayra Enríquez pueda muy bien convertirse desde una secretaria del ayuntamiento pidiendo licencia allá, hay que estar muy atento a quién es su suplente, hasta en una alcaldesa interina en un momento dado, y las cosas se complican. Están jugando en un tablero más amplio. Madero está jugando ya un tablero de sucesión, presidencial. Claro. Sus alianzas con Moreno Valle, el control que trae todos los gobernadores excepto de Márquez. Y no porque Márquez se le resista, sino porque como no se compromete ni con Madero, ni con nadie, ni con Oliva, ni con Cordero, se ha quedado en un limbo, ¿no? También por eso lo tratan como lo tratan, ¿eh? Creo que si Márquez encabezara una oposición seria a este intento de apoderamiento de Madero en el PAN, sería más respetado. No, totalmente. Jalaría una corriente. Bueno, ahora, todo parece indicar los que firmaron esta carta ayer a Madero por asumir nuevamente el cargo. Todo parecería indicar que esto se da a principios de la próxima semana, ¿no? Y que el lunes se dice. Ahora, tú comentabas hace rato, perdón, comentabas lo de Juan Miguel Cántara Soria, que también tenía en grupos del PAN ahí de influencia. Juan Miguel, que ya no se afilió al PAN. Pero él dijo que ya no era panista, que ya no, para poder optar por la fiscalía. Pero es el jefe del grupo político. Por la fiscalía, ¿verdad? Es el jefe de un grupo político donde está Ricardo Ortiz y que bueno, no sé qué papel esté jugando en el tema nacional, pero yo creo que si quería ser fiscal, si buscó el apoyo de Madero, ¿no? Sí. Pues entonces, no creo que vaya a ser el apoyo. Senadores panistas, ¿no? Que se despojó ahí ya de su filiación panista, dijo. Al menos externamente, ¿no? Ya soy independiente desde el 2002, dijo. Al menos a la vista externa, ¿no? Sí, a la vista interna coincido con Arnoldo. Todo lo ubicamos ahí. Sí. Bueno, yo creo que el próximo miércoles vamos a quitarle tiempo al abogado Paulino Orellana para que otra vez venga a la mesa si es que se destapa el candidato del PAN ya. Porque allí sí hay una gran incógnita. Ya vamos a cumplir las apuestas. Si no ocurre eso, pues te damos todavía un feriado más. No, esperamos estar ahí felicitando a Héctor. Jaime Ramírez Barba, sí. Se me hace que Héctor Jaime va a decir: Paulino, ya no me apoyes. Ya no me apoyes. ¿Cómo le va? Ya no me apoyes. Sí, sí, sí. Les quiero agradecer mucho sus ideas frescas de siempre y su contribución a esta mesa. Y nada más despedirnos por hoy. Nos vemos aquí mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Ténganos un poco de paciencia con el tema de la página de Zona Franca. Realmente estamos teniendo algunas complicaciones, pero yo creo que no pasa de unos días en que estén de nuevo todas las secciones al alcance de ustedes. Ahorita la información está ya en la página, pero la arquitectura un poco de navegación de la página es lo que está alterada todavía. Muchas gracias. Pásela bien. Buenas tardes.